Doctora Piedad, ¿recuerda si alguna de las otras personas que la acompañaban, que usted ya referenció en esa comisión, hizo algún tipo de ofrecimientos concretamente a este señor, alias el Tuzo Sierra? Vea, doctor, señor magistrado, yo, todo respeto, ojalá llamaran a cada una de esas personas. Y usted con solo verlo se da cuenta de la rectitud y de la seriedad. Iván es mi amigo, obviamente yo como me distancié del Congreso ya casi no me veo con él, pero Iván podrá hacer lo que sea, pero Iván es un tipo muy serio, muy correcto, que tiene dolor en el alma, lo tiene que tener, porque le mataron a su papá. A mí me, en esa época prácticamente yo acababa de recuperar a mi hija, 5 años, desaparecida. Y nosotros, a pesar de todo eso, él me contó a mí cómo fue mi secuestro. Cuando ¿él es quién? Don Bernard. Cuando me iban a fusilar, él nos contó absolutamente todo. Pero yo no les puedo decir a ustedes, ni siquiera que él nos habló de Álvaro Uribe. Nosotros hablamos sobre todo del tema de víctimas, lo escuchamos. Don Bernard me dijo que él tenía mucho miedo que le mataran a los hijos. Los hijos ya estaban en Argentina, una hija con el esposo. Y yo le dije exactamente lo mismo que acabo de referir, si yo le puedo ayudar, yo le ayudo. Yo viajé a Argentina con la directora de la Casa de la Mujer. Yo soy amiga personal de Cristina Kirchner. Y yo le dije, independientemente de lo que sea, a esta gente hay que ayudarle para que no le pase nada. Eso fue todo. Pero eso lo hice, fui yo. Eso no lo hizo ni Iván Cepeda, ni lo hizo nadie más, porque la que era amiga de ellos era yo. La que conocía a Cristina era yo. Es más, le cuento más. Vino la abogada, vino a la posesión de, sería de Álvaro. Vino el presidente Kirchner con Cristina. Y la abogada de don Berna fue conmigo al hotel donde estaba Cristina y le hizo la solicitud. Y yo la acompañé.